El Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile realizó su reunión anual más importante del gremio, concentrando las ponencias de expertos en temáticas como la inocuidad alimentaria, nutrición en la diabetes, evaluación nutricional en pacientes oncológicos y las intervenciones nutricionales en colegios, entre otros temas. Como anfitriona del encuentro, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de San Sebastián participó con las ponencias de sus académicos, valorando además la activa participación de sus estudiantes. Mira, para nosotros, tal como lo dije durante el pequeño discurso que di, constituye un profundo orgullo poder ser sede de esta instancia de reunión nacional que se hace una vez al año y esto además nos ha permitido poder tener una serie de expertos nacionales e internacionales dictando distintas conferencias y becar a nuestros alumnos, a nuestros profesores para poder fortalecer todo lo que es el área de extensión de nuestra carrera. Bueno, nosotros como colegio estamos muy contentas de la convocatoria que ha tenido este 12º Congreso de Nutricionistas y lo que nos tiene muy contentas además es la gran cantidad de nutricionistas jóvenes y estudiantes de las distintas universidades. Aquí es muy importante dentro de la formación del nutricionista que tengan la posibilidad de juntarse, de comentar de las distintas formaciones que les brindan cada una de sus escuelas y aquí sacar fuerza y conocimiento para en un tiempo no muy lejano poder acceder a las distintas especializaciones que el Congreso está ofreciendo hoy en día. Bajo el lema Integrando el conocimiento y las nuevas generaciones, el 12º Congreso Nacional de Nutricionistas 2013 recibió a cientos de especialistas. El Congreso de Nutricionistas de nuestro país siempre es como estar en casa y de todas maneras que la universidad sea la sede este año y formar parte de esta casa de estudio hace que uno se sienta aún más en casa. Así que de todas maneras que esperamos que esta instancia se pueda repetir. Mira, yo creo que es súper interesante, sobre todo porque hay muchos estudiantes y en realidad son las personas más entusiastas y más interesadas para este tipo de ponencia y de exposición. Entonces yo creo que siempre es una cosa buena de poder juntar tantos estudiantes y profesionales de la nutrición interesados en el tema tanto de salud como de alimento para poder conversar. La actividad inaugural del 12º Congreso Nacional de Nutricionistas 2013 se realizó en la Universidad de San Sebastián con un workshop sobre nutrigenómica y que contó con la participación de destacados expositores.